Recuerda lo que te he dicho antes. No te separes de mí. Nada de ruidos y... Ya lo sé, que no toque nada. Bien, procura recordarlo. Según el abad, este bajorrelieve se construyó al mismo tiempo que la iglesia. Una criatura con tres cabezas recibiendo a pobres almas con el fin de ser torturadas. Todas estas imágenes describen diversos castigos del infierno. Un inmenso reptil engullendo personas. Otra forma de representar al maligno. Como sabes, a veces se le da la forma de una serpiente, un lagarto, un mono. ¡Qué horror! ¡Es el mal absoluto! Este grabado representa el infierno. Te veo nervioso, Bruno. Tranquilízate, vas a ser copista y llegará el día que tengas que reproducir imágenes parecidas. ¿También te pondrás nervioso al hacerlo? Espero que no, maestro. Solamente son estas imágenes que me inquietan. Tienen algo... Son imágenes, no te van a hacer daño. Este tipo de representación... Bruno, ¿reconoces el estilo? Lo estudiaste el otoño pasado. Es románico tardío, ¿verdad? La figura representa al demonio. En efecto. Si bien suele representársele enseñando las fauces. Qué extraño. Y parece majestuoso, como mostrando su poder sobre los infiernos representados en las demás el mal supremo. ¡Oh, oh! Es solo un dibujo, Bruno. Homes perversis. Hombres perversos, ¿no? Si fuera latín, sí. Pero esto no lo es. Ni siquiera latín vulgar. Es como si fuera una burda imitación del idioma. ¿Por algún motivo en concreto? Supongo que para demostrar la ignorancia del que lo escribió. ¿Un demonio atacando a un pobre hombre por la espalda? Parece que esté haciendo algo más que atacarle. ¿Qué, maestro? Nada, nada. Opectatores. Otro error gramatical como el de la inscripción de más arriba. Opectatores. Fíjate en esas pobres almas en fila. Supongo que la palabra correcta hubiera sido pecadores. Pecadores. ¡Pecadores! Eso es. Sabemos que no son demonios, sino condenados, pues no salen de las llamas, se dirigen hacia ellas. ¡Eso es! El pergamino de Anselmo no es más que un boceto del bajorrelieve. Sin embargo, existen pequeñas diferencias entre ambos. Sabía. ¡Una puerta secreta! ¿Cómo lo adivinasteis? Gracias al pergamino. No entiendo.
El pergamino de Anselmo no era más que un dibujo del bajorrelieve, excepto con algunas variaciones. Solo había que empujar sobre ellas para que la puerta se abriera. Sí, bueno, eso os he visto hacer, pero... ¿Sabíais que había una puerta secreta aquí, en este lugar? Era lo más lógico. Ah, bueno. ¿Pero a dónde lleva esta puerta? Al exterior de la iglesia, si no me equivoco. Anselmo tenía este pergamino y probablemente lo mataron para hacerse con él. Godofredo y Humberto también lo tuvieron en sus manos. ¡Y ahora lo tenemos nosotros! Vamos, Bruno. Esto seguramente explica el enigma de las luces de la biblioteca. Pero todavía quedan muchos misterios en esta abadía por resolver. ¡Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos! ¡Cállate! Sabía que encontraríamos un osario. ¿Y eso? Esta es una abadía grande y muy antigua. Ha tenido épocas en las que cientos y cientos de monjes vivían aquí. ¿Y has visto lo pequeño que es el cementerio? Parecen bastante antiguos. Un tipo alto. Murió joven. Bien alimentado y consumidor de lácteos. Probablemente desde niño. Sus padres tendrían una granja y... ¿Qué hacéis, maestro? Oh, perdona. Solo divagaba. Intentaba imaginar, basándome en lo que veo en este fémur, a la persona a la que pertenecía. Pero eso es imposible. Si eso es lo que crees. Puede que en su interior descanse un cuerpo o decenas de cráneos como el que está en el suelo. Qué curioso. Parece que hay algo grabado en el arco de esta puerta. Mis ojos están cansados y la luz de la antorcha no es suficiente. No puedo leer bien estos caracteres tan extraños. Un momento, no son caracteres extraños. Parecen escritos al revés. Si tuviese un espejo, creo que podría leerlo. Bruno, ¿tienes todavía el material que te dieron para la prueba de copista? Bueno, tengo un tintero y papel. Tendrá que servir. Dámelo. Ahora está empapado de tinta. He puesto el papel sobre la tinta. Perfecto. Dice... Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Es el capítulo 10, versículo primero del Génesis. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. ¿Pero qué significa? Eso es lo que hay que averiguar. Parece diferente a las demás. No se mueve. Otra de las estatuas. Ahora sí que no cabe duda. Hay otra puerta secreta. ¿Cómo estáis seguro, maestro? Por Dios, Bruno. ¿Qué sentido tiene un reloj en una habitación como esta? Hay una forma de salir de aquí. Un camino que nos llevará fuera del edificio. Y ese reloj es la clave. Probaré.
aparece una ranura. Encaja perfectamente. Creo que no es importante. Probaré. ¿Qué ha sido eso, maestro? Maestro, ¿y si nos ve alguien? Se supone que no podemos estar aquí. ¡Shh! ¡Más bajo! ¿Hay alguien en la biblioteca? Bueno, puede que Marcelo se haya dejado una vela encendida. ¿Qué clase de vela luciría desde la hora de vísperas? ¿Una muy grande? ¡Entonces es el fantasma de la biblioteca! No es que seas estúpido, Bruno. Eso sería un insulto para los estúpidos. Podría ser un bufón, pero eres tan inútil que ni siquiera harías gracia. Está abierta. ¿Ves, Bruno? Que yo sepa, los fantasmas no abren puertas, las atraviesan. Aquí yace Fray Anselmo. Toma, Bruno, acabar. ¿Cómo? Que te pongas a acabar deprisa, no tenemos toda la noche. Pero eso es una profanación. No tengo tiempo para discusiones moralistas, ponte a acabar. ¡No! ¡Bruno! Pero maestro, es pecado. ¿Crees que yo no sé lo que es pecado y lo que no? Pero... Vamos a ver, ¿crees que te mandaría a hacer algo que pusiera en peligro esa maravillosa alma inmortal de la que te sientes tan orgulloso? Pero... Estoy seguro de que Anselmo podía entrar en la biblioteca de noche. Y es posible que se llevara su secreto a la tumba. ¿Y si no encontramos nada?
Pues lo dejaremos todo como está y nadie se habrá enterado. El abad me ha encomendado la misión de descubrir lo que está pasando en esta abadía. Y ahora mismo el asesino está allá arriba. Y como no te dejes los riñones cavando en esta tumba, se nos va a escapar. Voy a ir al infierno. Pasaré toda la eternidad quemándome en una parrilla como un churrasco de ternera. Maestro, esto huele peor que las letrinas de Clooney. ¿Has acabado? Eso parece. Señor, te pido perdón por lo que estoy haciendo. Bien, echemos una ojeada. Nada interesante. Las manos lo tapan. No puedo ver si hay algo dentro. Tiene las manos fuertemente unidas. ¡Bruno! ¿Qué queréis? Échame una mano. No, no puedo. Ven aquí, ahora. Coge de aquí y cuando cuente tres, tira con fuerza. Una, dos, tres. Ya está. ¿Qué es esto? Bruno, acerca más la luz. Más dibujos. Anselmo parece el Beato de Lieban. ¿Qué significa esa nota, maestro? Pronto lo sabremos. Venga, rellena el agujero de arena y vámonos. Ahora que lo pienso, puede que no fuera deseo expreso de Anselmo el ser enterrado con este pergamino. Tal vez alguien querría que no fuese encontrado. ¿Alguien como Godofredo? Thank you.